es igual, si queréis hacer un par de preguntas ahora antes de darle la palabra a Aitor y así, si necesitas marchar. Yo, no es una pregunta, es una aclaración sobre el Papa Francisco, que podía ser un miembro de ECU perfectamente. Es que hay la segunda encíclica del Papa Francisco, es sobre ecología, todo, y se llama Laudate Si. Y Laudate Si es absolutamente todo, 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 aparte del cambio climático que has citado, todos los elementos que nosotros estamos como valorando tanto y tratando de luchar por ellos. O sea que realmente podría ser un verde, pero ya, que debiera ir a paso. Nosotros sí, la presencia de EPU. Nos da un apoyo económico que nos debería muy bien. Podía estar en París, este sí que debía de estar en París. Bueno, forma, pues sería raro. Sería estupendo que le invitaras, ¿no? Bueno, por parte de España, sí, esto es bastante sorprendente, porque ha anunciado hace unos días, anunció Rajoy que iba a encabezar la delegación española. Lo cual tiene una doble lectura. Efectivamente, Rajoy pues ha sido un elemento, o sea, tiene la lectura positivo de que, bueno, pues que se da la importancia política que debe tener, y es que debe ir el jefe del Estado, pero claro, tenemos un jefe de Estado que si por algo ha destacado ha sido por su negacionismo climático, ¿no? Pero bueno, esta es la terrible paradoja del Partido Popular en España. Tenemos una derecha que ha negado el cambio climático sistemáticamente desde Aznar, que yo recuerdo cuando presentó un libro de Václav Klaus, el presidente checo, un libro que se llamaba Mundo Azul o La Tierra Azul o algo así. Planeta Azul No Verde, donde, bueno, decía que efectivamente que el cambio climático no existía y tal, a las declaraciones de Rajoy hablando de su primo, a lo último, en esta misma legislatura, el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando, en el debate sobre la modificación de la ley de costas, diciendo que en realidad el cambio climático era la profecía de los mayas. Era como la profecía de los mayas, que todo el mundo hablaba de ella, pero que nadie sabía cuándo iba a llegar. Es decir, que este ha sido el discurso del Partido Popular en la materia. Por eso Arias Cañete tuvo que sudar tinta para conseguir que no le quitaran como comisario, porque bueno, ya os acordaréis de aquella sesión, que estuvimos haciendo tantas ciberacciones y tal, y que realmente le hicimos sudar mucho, porque verdaderamente pues ese ha sido el papel del Partido Popular. Yo creo que es un tema... En España no ha habido un debate en el Congreso, en el Pleno del Congreso, sobre la Cumbre de París, lo cual me parece un escándalo. Cuando lo sacas en un debate te dicen que es que las posiciones son posiciones europeas y que por lo tanto, ¿para qué se va a discutir en España? Pero precisamente yo creo, por lo que estamos hablando aquí, que es importantísimo que estas cosas se hablen en el Parlamento, porque no se trata solo de lo que se va a acordar, lo que se va a acordar en París. No es solamente, bueno, pues el 20%, el 30%, el 40% de reducción, pero cómo eso luego se aplica en un país, cómo se aplica en las ciudades, qué significa para los municipios, qué significa para las políticas, eso es lo que realmente importa y eso es lo que nosotros reclamamos, lo que nosotros hemos reclamado, que se discuta en el Parlamento, ¿no? No que me diga usted cuál es la posición europea, que ya la conocemos y sabemos que es una posición que va, digamos, unitaria a toda la Unión Europea, sino qué vamos a hacer nosotros para que esa posición política sea real, cómo eso va a incidir en la realidad del día a día de nuestro país. Bueno, pues eso, o sea, en el Parlamento se ha discutido de todo lo que os imagináis y más, y de eso no se ha discutido. O sea, de que hay una cumbre en París que va a tratar el tema de cambio climático no se ha discutido. Y por cierto, se me ha olvidado una cosa, el día 29 en Madrid tenemos una manifestación que, por supuesto, estáis todas invitadas, invitados, en la cual esperamos pues que se junte mucha gente, porque realmente pues es importante que la sociedad civil se movilice y que haya movimiento y que haya ruido en la calle, porque uno de los dramas de Copenhague para mí fue que cuando los jefes de Estado volvieron a sus países nadie les preguntó qué había pasado y por qué había fracasado aquello. En España tampoco, que era Zapatero entonces jefe de Estado, y no hubo ni una pregunta parlamentaria diciendo, bueno, ¿y qué ha pasado? Y nada, pues, realmente a veces da la sensación de que hay como dos burbujas diferentes. Por un lado está el debate sobre el tema climático, bueno, pues los que nos preocupa esa cuestión.
religión y tal, y por otro lado la realidad política, y no tiene nada que ver. Y de hecho en la campaña electoral, pues el tema de momento ni se ha tocado ni se ha hablado. Nosotros lo estamos intentando, pero, y eso que está la cumbre de París, no os quiero decir nada si no hubiera, si no estuviera. Chao, una puntilla. Has mencionado un poquito todo el tema de la administración en Madrid, porque claro, la idea yo entiendo que era en París, pues en la fase esta donde se reunían los políticos, pues hacer manifestaciones que han sido todas prohibidas por todo el tema de esta emergencia con, lo de, con los atentados, ¿no? Entonces, además de las manifestaciones que puede haber en cada estado, pues en Madrid o lo que sea, ¿hay alguna coordinación con asociaciones, con otros partidos verdes para hacer algo durante esos 4 días, además de, por ejemplo, de Madrid? Allí, o sea, ¿cómo se va a trabajar para presionar de alguna manera para que en esos 4 días tan importantes haya cierto lobby por parte de la sociedad o las ONGs, o ya que no se va a poder hacer nada en París? Bueno, en España hay una organización que se llama Alianza por el Clima, que es una, que son sobre todo, bueno, ONGs. Nosotros quisimos entrar, pero bueno, sabéis que hay organizaciones que son más flexibles con que entren partidos y otras que son menos. Y en concreto en la Alianza por el Clima, pues no nos dejaron estar porque somos un partido político. Entonces, lo que conocemos son las convocatorias públicas. Y evidentemente va a haber acciones en la red, va a haber, pero la movilización en la calle se trata, hasta donde yo sé, se trata de centralizarla en la manifestación de Madrid, ¿no? Y luego nosotros, independientemente, como ECO, bueno, eso lo sabéis mejor que yo, ¿no? Hemos lanzado esta idea de presentar en los municipios, de presentar, digamos, una ¿cómo se llama? Moción respecto al tema de París, que entiendo que se está presentando ya, ¿no? Creo que en Vitoria se presentaba hoy y me imagino que en los demás sitios pues se ha ido presentando o se irá presentando.